Han sido días difíciles. La pandemia nos azotó demasiado. La enfermedad y la muerte tocaron a nuestra puerta y parecía no haber un fin para el regreso a la normalidad. También vino la crisis y con ella la desesperación de todos. Violencia, hambre, llanto. El desconsuelo y el reclamo de las personas se hizo más notorio que el esfuerzo o el aliento. La mies se siguió multiplicando y los obreros tuvieron que acudir a nuevos métodos. Y así, entre tantas malas noticias, llegó diciembre. Para muchos, diciembre será un mes más. Para otros será el fin de un año marcado por el encierro. Algunos lo verán como un mes para llorar, otros como un mes para celebrar. Y pregunto, ¿qué tal si celebramos la llegada del Rey? ¿Qué tal si hacemos de este mes el mejor mes de todo el año? Cristianos de todo el mundo, celebramos en este mes el nacimiento del Mesías, el Salvador, aquel Verbo que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Pareciera ser que diciembre prepara nuestros corazones para la renovación de nuestra alma. Entonces, ¿qué tal si dejamos a un lado la crisis, la enfermedad, la tristeza y le damos lugar al Rey que viene llegando?